condenamos a Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito de cohecho pasivo. El señorito Julián era de esa manera. Son las cosas de mi pueblo, son las cosas de mi tierra, de señoritos Julianes que atesoran la riqueza, y también de un pueblo llano que pregona su pobreza. Son las cosas de mi pueblo, son las cosas de mi tierra. A María Teresa Saldívar García, como autora de un delito continuado de blanqueo de capitales. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza, que había su mirada y me dijo de quererte a ti, no he dejado de amarla. Así yo he sido tu vida, las condenadas que viene corriendo a buscarte cuando ella se va. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más. Y sin compromiso, un aplauso para Mari. Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancia modificativa de responsabilidad penal. La fulana y la mengana se han zurrado. Hasta viaja sin motor. Con este tío. ¡Al señorito! Cuentan que al ayuntamiento ha llegado el descontento y el alcalde ha dicho así: o acabamos con el mito de un Travolta tan chulo. Son tus solitos, claro, casi tenéis. Me vayas a tocar los cojones, vamos. Sí, una barbaridad enorme. Sí, las cabezas que yo he cortado pelo no han salido en 6 meses. Me vayas a tocar los cojones, vamos. Y yo, que al fin y al cabo he sido la mujer de Julián Muñoz, haya salido así. Creo que lo juegas tú y tu jefa, y ahora lo ponéis en toda la prensa.